Venimos aquí para decirle al país que ese propósito de construcción de un nuevo aeropuerto, además de que es una acción peligrosa, porque se trata de que podrían producirse, inclusive de acuerdo a los técnicos y los estudios que se han hecho, hasta la posibilidad de accidente en una zona turística con un nuevo aeropuerto como el que se pretende hacer. Pero además lo que haría es dividir la cantidad de empleo que ya generó el aeropuerto de Punta Cana. Entonces entendemos que no es necesario que se fomente la construcción de un aeropuerto, y hacemos un llamado a las autoridades, señores del país, al presidente Luis Abinader, para que esa pretensión de construcción de ese nuevo aeropuerto sea rechazada. Se trata de construir un nuevo aeropuerto en lo que es la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana. Nosotros entendemos que construir un nuevo aeropuerto en la zona de Bávaro, Punta Cana, no vas a contribuir con más empleo, sino que vas a disminuir con lo que es el aeropuerto que tenemos aquí al lado. Entonces, construir un nuevo aeropuerto, esto es lo que va a disminuir los empleos. Contrario a lo que han señalado su proponente, el verdadero efecto que tendría posible la construcción y desarrollo de esta otra sería traer crisis y fragmentar los puestos de trabajo ya existentes, porque la cantidad de vuelos que recibe actualmente el aeropuerto de Punta Cana sería repartida entre las dos terminales, lo que no significa nuevos empleos.